¿Dónde está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Gracias por pasarte el stream, hermano. Primero, mi brother. Me acabo de levantar, man. Me quedé dormido. Por eso se me hizo tarde, man. ¿Qué onda, Alexis? ¿Cómo estás, hermano? Segundo. ¿Qué onda, Alexis? Bienvenido, hermano. Muchas gracias por pasarte el stream, hermano. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias, Esteban, por estar aquí, hermano. Yandel, ¿qué onda, llega? Yandel, ¿cómo estás, hermano? Sí, Yandel. ¿Qué onda, Yandel? ¿Cómo estás, bro? Me quedé dormido, man. Buena tercera. No la guardé ayer. Muchas gracias por ese live, Alexis. Muchas gracias, hermano. ¿Qué tal, día? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la chamba? ¿Qué dices de chicas? Ah, man, llegué y comí y me dormí un rato y valió que eso, ya no me levanté hasta ahorita. Ya no me levanté, man. Es la segunda. ¿Qué onda, Nat? ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo estás, man? Si no pasa nada. Ah, lo bestia, pero ando medio modorro, man. Es el tercero, el hijo, man. Problemas familiares, man. ¿Sabes por ese line? Yanis, se me olvida, man. Te iba a decir Nat, pero ah, la vez, bueno, ayer no la guardé, pero ya había matado a estos güeyes. Muchas gracias por los que entraron al stream, muchas gracias por entrar al stream, hermanos. Muchas gracias por tomarse su tiempo y venir a dejar su like, man. Era, ¿qué onda, Nera? ¿Cómo estás, hermana? Muchas gracias por ese hermoso like, bro. Sí, pues uno ahí se duerme después de comer mucho. Me dio un mal del puerco, man. Me quedé dormidito, man. ¿Qué onda, Rafita? ¿Qué onda, hermano? Ani, muchas gracias por ese like, hermano. El Rafita, man. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, modorro, man. Ando bien, modorro, man. No atontado, man. Más de lo normal. Muchas gracias por tu compartida, Yandel. Muchas gracias, hermano. Iba a empezar más temprano. Dije, ahorita voy a empezar, se me hace que a las 9. 8. Empecé más tarde, man. Está gacho. Me he quedado dormido, man. ¿Qué onda, Rubén? ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias por ese like, hermano. Muchas gracias a los que están entrando al stream, hermano. Muchas gracias, bro. Sí, pase, man. Tenía planeado otra cosa y me salió otra cosa. A ver, vamos a pegar la cinta como ayer esto, madre. Pegar la linterna. Ahí está. Y creo que esto. Ya con este lo mato, man. Creo que se parecen como quiera, ¿eh? ¿Qué dijo, man? Hablo muy rápido. Ay, bueno, a ver si me hubiera preparado un café, ¿va? Un panecito, man. Salió otra cosa. Somos 16. Muchas gracias a los que están en el stream, hermanos. Muchas gracias por tomarse su tiempo, man. No olviden dejar su reacción, bro. Ya tienes más vistas, man. Sí, no sé por qué últimamente ha subido el alcance. O sea, no lo veo de una forma muy mala, ¿va? Pero me asusta. Esta puerta se debe cerrar por dentro, man. Esto me alegra demasiado. Muchas gracias, Dani. Me alegra que te alegre, man. Se durmió después de comer. Me dio el mal del puerco, man. Mejor no hubiera comido, ¿no? A ver, bueno, iba a agarrar esta madre. Era agarrar este pedo. Y luego es matar al otro que viene. A este man de aquí, man, porque. Y después. Y después ya aparece en la cárcel, man, y hasta ahí la pasean. Ah, lo bestia, man. Sí me ando dando medio modorrillo, man. No medio estúpido, man. Era tiempo que. Todo vamos sin miedo, man. Ahora sí, ven. Oh, bueno, ya matamos a este, man. Este era el que me temía. Creo que ya me. Como que ahora me chingó, Ahí están. Que suba, mi oro. Vamos para arriba sin miedo, man. Prepárate un café, ne. Un café, me dices. Sí, ven, apenas preparándome un cafecito, man. Un panecito, man. Un vaso de coca.
Mira, y a los otros los maté con la granada, man. Es que estaba batallando hace rato con... ayer con estos. Oh, es que aquí aparecen unos, man. Ah, vamos a matar a estos, güey. Gracias a los que están viendo el stream, hermano. No olviden dejar su reacción, man. Ahí está. Son dos, güey. Ay, creo que se meten los dos, man. ¿Qué onda, mi Reque? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias por ese like, man. Saludos, pai. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quieres un café para que te despierte? Para que te despierten. Muchas gracias por tu compartida, Reque. Muchas gracias, man. Es que se me olvidó, hermano, por ponerte de moderador, man. ¿Por qué no me recordaste, man? Manuel, muchas gracias por ese follow, hermano. Muchas gracias, hermano. Alexis, muchas gracias por estar aquí, hermano. Bienvenido. Ah, oh, lo bestia. A este man, mira, a este también. Ahí está, me digo, no se murió este man. Invencible, man. Pasa que no tengo discos para guardar. Necesitamos algo para activar el mecanismo. Vamos a usar esta. Ahí está, man. Y es, aquí esa es donde la llegamos ayer, man. Y ya. Y ya. Lo logré. Ahí se abrió por este lado, ¿no? Pensé que se había abierto, ¿qué? Este... ahorita nos buscamos un disquito de esos para guardar. Misión para pistola, vamos a ver si no hay nada más por aquí. Lo que no me he dado cuenta es que aquí tenía cable para... no, para forzar la cerradura. Con este lo pude haber usado, man, y se me olvidó y no lo usé. En otras, en unas puertas anteriores, man, que pudo haber servido. Uy. Mejor vamos a usar acá. Antes de que me ataque ese man. ¿Qué onda, Johan? ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias por estar en el stream. Muchas gracias, man. Gracias por ese hermoso like, man. No olviden dejar su reacción, man. Te sacaremos de aquí. Es Friedman. Ahora estamos en duda de ese es el idioma de la canción que es, man. Trae unos Jordan. Unos Jordan, man. Ya me regalaron a este man, ya lo voy a poder controlar porque ya se murieron los otros tres. ¿En dónde estoy? ¿Qué ha pasado? No puedo. No he podido, ¿cómo se...? Cuidarlos, man. ¿Qué es esto? Se me mueren todos, man. Bueno, vamos a hacer nada por aquí, pero no. Este, ya puedo cambiar a este, man. Veo unas tenazas que nos pueden servir en cuanto sepamos cómo... Telele. Telele. La música, man. Ahí está, man. Kenlo, Dios mío, rápido arriba, vámonos de aquí. Está buena la música como para ponerla en una peda, man. Para estar pisteando con esa música, man. Con las tenazas podremos registrar el escondite secreto de Friedman. La enfermería. Música de algo. No nos será de mucha ayuda. No hay elección, solo tenemos hasta el amanecer. Después moriremos. A ver, bueno. Pulsa select. Tengo que llegar aquí mismo, ¿no? O a la enfermería, no le puse atención. Le puse atención. Pistum,
Anda, León, ¿cómo estás, hermano? Saludos cordiales, ¿qué onda, hermano? Muchas gracias por estar aquí, man. Bienvenido, man. Muchas gracias por dejar tu reacción, man. ¿Cómo estás, man? Necesito que esta morra me pase vida, man. Ah, no la tengo. No tengo la vida, ok. Sí, creo que tengo que abrir una puerta por acá. Si es por acá. Con esta. Agarro las pinzas estas. Con estas tenazas podremos romper todos los candados. Entonces, vamos a abrir esto, man. Ya tengo todas mis cosas, man. He recuperado todas nuestras cosas. Y vamos a darle un poquito de vida. Vale, estoy como nuevo. Ok. Ya, entonces vamos a poner una lámpara. Este lado. ¿Dónde está? La escopeta, ahí está. Me la apunto con esto, man. Ahí está, y vamos a checar las celdas. Yo estaba en esta celda de aquí, vamos a por acá. Un esquito, man, un esquito. En casa cenando, hermano. Excelente, man. Hubiera comido antes de empezar. Ahora me recuerda que debí haber comido de nuevo. Demonios. La puerta tiene echado el pestillo, ok. Saludos, mi tía Lal. Buena esa, man, pero no caí, man. Soy invencible, man. Yo en ese tipo, en ese pedo de los. En ese pedo, ¿qué dice? ¿Qué cuadrado? ¿Qué dice cuadrado? Ah, es que corre más rápido, ¿no? Ese pedo de los albures, soy invencible, man. Dale, bro, come algo, man. Ahorita en stream haciendo de comer, ¿verdad? Haciéndome mi huevito, man. Oh, no, man. Oh, no, man. Ya me va a matar, güey. Ah, maldita sea, man. ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, Ari? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, man. Me va a matar, güey. Te tengo que ir para abajo, pero no tengo. No le había dado pistola a esta morra, ¿no? 105 balas. Vamos a darle esta pistola a. ¿Qué onda, Miri? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar en el stream, hermano. Sí me extrañas. Te vi ayer, man. A ver. Acabo de ver ayer, hermano. No te pongas sentimental. Necesito matar a ese man. Ya no tengo balas de escopeta. A ver si no me matan, man. Hacerme suerte, man, porque vale caso, man. Se pone a cargar. Vente, también dispara tú. Digo, te di el arma por algo, ¿no? Se me atraviesa, men. Uy, no. Es que se me atraviesa, men. Te voy a venir matando a ella. Ese problema, men. Es que si disparo, sí le doy también a ella, men. Chale. No se creas, men. Lo digo jugar. Ahí está, ven, está, excelente, ven, excelente. ¿Activaste los trucos, sí? Estoy jugando San Andrés, ¿no? Activé las balas, man. Ahí está. Osvaldo, ¿qué onda, Osvaldo? Bienvenido, hermano. Muchas gracias por tu compartido también. Hice una entrada épica, man. Antes de comentar, dio su compartido también. Entrada épica, man. Muchas gracias a los que están viendo el stream, hermano. Muchas gracias por tomarse su tiempo para. Para ver el stream, hermano. Para regalarme un poquito de su tiempo, man. Muchas gracias por ese like. También, Osvaldo, muchas gracias, man. Mata la morra, man. No, si los matos me quedo sin nada, man. O sea, me. Ya es lo último que me queda, man. Ya nomás somos dos. Ya me mataron a cuatro. Empezó el juego y ya había perdido uno. Perdido uno, man.
No lo sé cuidar, man. ¿Cómo jugar al Tamagotchi, man, con este pedo? Quería asustar. Debería poner uno de Scream, man. Esta es una herramienta para bajar la escalerilla. Ah, ya sé con cuál. Pero con... Ahí está. Total, anda solo, man. No, pero pues ya sabes que si pierdo con este, ya la continúo con esta morra. Ojalá y no me la maten antes de guardar la partida. Por fin fuera. Hola, menos para el robot. Es cierto, ¿qué onda? ¿Qué onda con el pedo con el robot, man? ¿Por qué no está comentándome? ¿Está descansando, qué, man? Uf, una. La funan. ¿Qué onda, Ben? Sí, man, ¿por qué no? ¿Por qué no está comentando ese maldito bot, man? Yo lo traje a chambear, no lo traje para que descansara, mientras desactivaba. Mira nomás, desactivó, man. Descansando en horas de trabajo, man. ¿Qué pedo con este, man? El lunes me vacuno, man. Ya me vacuné una vez, me falta la otra, man. Me vacuné este lunes también. O era un lunes pasado, man, no me acuerdo. Estará el turbo. A ver, pongan hola, man. A ver si ya funciona el bot, porque se pone a descansar en horas de trabajo, man. Ah, mira, es un código. Creo que es para la puerta, man. De hecho, el sin pies. ¿Cuál sin pies, man? En la turbo. ¡Ah! Estará en la turbo, dije, ching. La turbopaja, man. Pues ándale, man. Ahí está, man. Sí está funcionando ya. Digo, se pone a descansar en horas de trabajo, man. ¿Qué pedo con esto? Para mí es la primera, man. Hola, robo, aunque mandaste el chorizo, man. Ahí está, man, ya. Estaba descansando el maldito Bosman. Gracias por tu like, muchas gracias, Nat. Ah, excelente, mira, un disco, déjame lo guardo una vez, ¿no? Y más adelante me arrepiento de haber usado el disco anteriormente. Siempre es así. Guardado. Tengo una puerta aquí y vamos a ver qué tengo del otro lado. Ya no quiero nada de ti. Si ahora tengo al bot, man. Es un candado. Con unas tenazas grandes me lo llevaría por delante. Alicates. Vamos a ver si puedo usar, abrir aquella puerta y luego pasarme por acá. O será este por la entrada para un lugar que ya fui. A ver, vamos a ver. Más saludos a mi cuya, please. ¿Cómo que cuya, man? Ah, tu mascota, man. ¿Sí, no? ¿Sí, no? Volvió a donde mismo. Espero que Wixon nos pueda ayudar. Ok. Creo que sí tengo que ir a la enfermería, man. No. Al edificio de administración. Creo que es aquí enfrente, pero primero quiero no abrir la otra puerta. Vamos a explorar la otra puerta. Me llega el pinche, me dijo que. Yo a mi bebecita, man. ¿Cómo se llama tu cuyo, man? ¿Cómo cuánto andan los cuyos, man? Parece que está echado el pestillo, bueno, este. ¿Por dónde sirvió? Se cambió la voz, ¿cierto? Ya me aliviané, como que ando más despierto, man. Al reque, ¿por qué al reque, man?
Dice que te ama en secreto, ven. ¿Qué onda con tu página, Osvaldo? Ya no te he visto hacer streamer, man. ¿Cómo se llamaba la página, man? No me acordaba, man. Se llama Lupita y no sé, ya casi tiene 5 años y costó 220. Ah, mira qué barato, man. Está barato, man. Ah, se lo hacen nada. ¿A dónde tengo que ir, man? ¿A dónde tengo que ir? Yo ni supe, man. Ya no me acordé a dónde tengo que ir. ¿Dónde vienen aquí los? Ah, su excelente propiedad física, Kenny, está especialmente dotado para los deportes. Uy, pues no me sirve ahorita de nada eso. Tardas en aprenderte dónde vivo, man. Por un mes. En pesquería, sí, ahorita ya sé. Perdóname, man, es que se me olvida, man. Más saludos a la banda norteña, man. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias por tu like, hermano. Muchas gracias, Francisco. Bienvenido, hermano. Carros del año, man. Predije ese like, man. Los mejores plebes que traigo a mi lado, man. Carros del la... Una cancioncito. Mira, estos ya se me murieron estos, man. Se me murieron tres, man. Solo empezando el juego. Se me olvidó la... Me olvidas. ¿Qué onda, Francisco? Tú nos olvidas, man, aquí, man. Nos olvidas, man. Por siempre retro lo busques así, man. Para que quiera pasarse a la página de Osvaldo, man. Ahí a ver cuándo hace de stream, ya no ha hecho nada. La masturbando. La masturbando, man. O sea, qué maldito cuarto tengo que ir. Se me olvidó. Se me olvidó, man. Desde que te hiciste famoso me olvidaste, man. No, yo no he olvidado nada, man. A nadie, man. Todavía lo recuerdo, man. Más que no habías entrado, man. Yo, tú no se olvidas, man. De hecho, hay un correo que lo explica. Bro, ¿cuánto es 10 más 3? Es que... No sé matemáticas, man. 13, man. Ah, cuando... Dice ni mergas, manda un saludo a la banda, viejo. Gracias, hermano, por patrocinarme. ¿Qué onda, Alberto? ¿Cómo estás, hermano? Pues es que no te he visto que estás por aquí, man. No te he visto que andas por aquí, Alberto. Qué como payaso. No mate esto. Bueno. La revista de profesores. Ya no me acuerdo por dónde tengo que ir. Creo que esta habitación es nueva, man. Ah, no, ya había entrado aquí. Pero. Vamos a la parte de arriba, man. A lo mejor hasta arriba están. Saludos al compa Aurelio Casillas. Y espera, y nada que... No te he visto, man. Pues no me... No me ha aparecido tu live, man. Alberto. Digo, hubiera... Era tu like. Tu nombre es demasiado largo, man. Le volaba, me hubiera acordado. Ahorita lo pongo, man. Te lo pongo. ¿Qué onda, Coque? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, hermano. Bienvenido, mi Coque. Ahí se me acuerdo de repente, ¿no? De que... Te lo escribieron a dar like. ¿Qué onda, Diva? ¿Cómo estás, bro? Me acuerdo, man, se me acuerdo. No puedo abrirla. Que no me acuerdo a dónde dijo que tenía que ir. Muchas gracias por esa compartida, Alberto. Muchas gracias, man. Nah, aunque no, man. Ahorita saliendo, man, se los debo a ti, a Esteban, man. Muchas gracias por esta compartida, tío. Si comparten en grupo, por fin se los agradecería bastante. Ándale, man. ¿Qué onda, padrino? ¿Qué onda, Ricardo? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, man. Muchas gracias por estar aquí, man. Bienvenido, hermano. ¿Qué onda, padrino? ¿Qué onda, papá?
¿Qué onda, pa? Anda, Francisco, muchas gracias por tu compartida, hermano. Muchas gracias, Francisco. Este, desapareces, man, y luego vienes y compartes, man. Muchas gracias, man, por ese compartido, bata, man. A Mr. Sí, man, ya ando por aquí, man. Creo que ya me quitaron el van. Yo me he estado yendo bien estos días, ¿no? No sé por qué. No sé por qué, bro. Pero ya ando por aquí, man, digo. Solo pasó un rato, mañana tengo que levantar. Ya está, hermano. Muchas gracias por ese compartido, por ese like, sota, hermano. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por pasarte a saludar, man. Ahorita ya no me he pasado por allá, man. Ahorita es la que tengo descuidada. ¿Hasta cuándo jugarás GTA? ¿Cuál, el San Andrés? Los he estafado todo este tiempo, man. Poniéndole que estoy jugando San Andrés y no le estoy jugando. Es demasiado malo. Faltan estas puertas, man. Es un vato que tuve la... Jaime. Ah, sí, man. No, man. Como que iba pasando, como que iba de paso, man. Ahí te guacho, ya está, hermano. Gracias, Ricardo, que descanses, hermano. Y suerte, man. Muchas gracias, man. Suerte aquí, man. ¿Qué juego es ese, man? El de Obscure, man, de PlayStation 2, man. Está bueno, man. El 4. Ah, sí, de hecho me falta acabarme el 4, man. Pero estamos con el terror. Por eso estoy jugando este, man. Pero sí, man. El 4 todavía me falta acabármelo. Ya mero me lo acabo, man. ¿Cuál de la viborita de Nokia? Creo que sí se puede adaptar, man. Yo tenía, pero el de la viborita de Alcatel. Era otra versión. No, el otro que le gustaba a Yu-Gi-Oh. ¡Ah! No, oh, entonces no me acuerdo, man. Yo me acuerdo de Fernando, man, pero... Ya no lo he visto por aquí tampoco, Fernando. Va, Minecraft, bro. Yo no estoy en contra de Minecraft, pero... No le sé, man. Es el pedo, man. Me hubiera entretenido, pero no le sé. Dice... Muchas gracias por tu compartida, Ricardo. Muchas gracias, man. Muchas gracias, bro. Es del terror, juega Left 4 Dead. No lo tengo, man. Sí lo quisiera jugar, pero no lo tengo, man. Mira, ahí está la puerta, man. Estoy investigando en todas las puertas a ver en cuál es. No lo tengo, man. Si no, sí lo jugaría, man. El de Left 4 Dead. Y está bueno, sí lo quiero jugar. Pues quieres, es una bestia fantástica del universo cinematográfico de Harry. No sé, man, pero... No, este juego no es nada que... No tiene nada que ver con eso. ¿Esto qué tiene que ver con la Navidad? ¿Esto qué tiene que ver con la Navidad, man? Creo que le iba al Rayados. ¡Guau! ¡Fernando, man! Tú dices a Fernando, ¿no? ¿O no? ¿A poco Fernando le va al Rayados? No sé por qué, ¿de dónde saqué eso? Ni es de Monterrey. Creo que ni es de Monterrey. No, cartas de Yu-Gi-Oh! En Garibaldi contra unos... Barbones, man. Yo no juego Yu-Gi-Oh! Man, no le sé, man. No le sé, man. Este... Ya ni me acuerdo, man. Creo que se llama... Creo que es Fernando... Este... Fernando, man. ¿Qué se voltea, man? ¿Quién sabe qué le pasó a Fernando, man? Antes se pasaba por aquí, dejaba su likezote y desapareció. Ya no lo he visto. Bro, hablando de Navidad, ¿qué nos vas a dar a tus seguidores, man? ¿Qué les podré dar, man? Un abrazo para todos de Navidad. En Monterrey, loco, pa. Pero aquí no es, man. Sí, yo no quiero nada, man. Sí, man, ahorita junto a Esteban, man. Por aquí anda Esteban. A ver si por aquí anda Esteban. Ahorita se hace, man. Rey loco, pa. Hay duchas individuales. Pa,
Para bandera, man, ya se me olvidó, man. Ah, mira, es que me falta abrir una puerta. De Guadalajara, man. ¿Cuáles son esas, man? ¿Cuáles son las tortas de Guadalajara, man? Falta una vez abrir una puerta grande de estas. Pero estas creo que van para afuera. Vamos a ver. Hola, ¿qué onda, Julián? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, hermano. Gracias por estar aquí, Julián. A ver, vamos a enfermería. Ah, mira, es que creo que por aquí. Creo que me faltan candados por abrir, man, con la. ¿Sí es esta puerta? Creo que me faltan candados por abrir porque hay unos bloqueados. Ah, ya sé cuáles son, ya sé cuáles son, sí. Sí las he visto, man. Ah, Julián, muchas gracias por tu follow, hermano. Muchas gracias por ese follow, hermano. Muchas gracias, mi Julián. Tortas ahogadas, ¿no? Creo que les llaman. Pues estoy mal. Ándale, ándale, sí. Ya me confirmó el Alberto, man. Yo nunca he probado ninguna de esas, man. Las sí las venden por aquí, pero nunca las he probado, man. ¿Qué tal saben? ¿Saben buenas? Juego Assassin's Creed, no me gustan los Assassin's Creed, man. Sí lo jugué una vez, lo intenté, man. Pero no me gustó, man. No sé por qué, man. Bueno, Miguel, ¿cómo estás, hermano? Muchas gracias por estar aquí, bro. Bienvenido, man. Ese juego lo acabé hace años. Y la neta no entiendo. Uy, pensé que me había salido un monstruo. No entiendo cómo hice para tener vivo el protagonista. No, porque ese estaba. No, tú te estás confundiendo, yo creo, con el 2, man. Con el 2, porque en el 2 creo que sale, man, pero desde el principio. Aquí me acaba de salir, man. Por eso está vivo, pero en verdad ya perdí a tres compañeros. En verdad ya perdí a tres compañeros, man. Buena, 3 por 100 pesos, man. Fíjate que nunca las he probado, man. No sé si esté bueno o no, man. Ah, mira, ¿por qué me aparece aquí? No sé si estén buenas o no, man. Halo Reach. Los tengo, fíjate que los tengo en el game. En el Game Pass. Pero no lo puedo jugar en el celular. No puedo hacer streams desde el celular. Así es, Miguel, ya se me murieron tres, man. Ya te lo has acabado todo, hermano. ¿Te sabes algo del juego? Que nos puedas ayudar, ¿va? El puerto está bloqueado esto. Sí, es el de Play 2. Ese es el 1. Me falta el 2. Por esto estoy perdido, ¿eh? No sé para dónde tengo que ir. Quiero ver si aquí en enfermería es. Es que lo acabo de salvar a este rojo, man. Dice que va a salvarlo. Lo saqué para que se me muriera, yo creo, man. Mira que hay una morra, man. Es una de las que me ayudaba, ¿no? ¿Qué hice? ¿Quién sabe? No lo puedo. Está muerta. Murió, man. Ah, pensé que en realidad podías escapar. En realidad, el Obscure 2 fue el que terminé. Y la verdad, al final, buenísimo. El 2 sí me lo terminé, man. Pero este no me lo he acabado, man. El 2 sí me lo terminé. Está bueno, man. Una tortita de res con puerco con salsa de chipotle. Guacamole. O banero y coco, como existes. Ah, no. Como una coca bien muerta, dice. Y está bueno, man. Una de esas, man. Ah, mira, aquí está uno. Esto es lo que aquí está. Vamos a. Ahora sí, man, vamos a entrar aquí, man. Así es, man, una tortita de esas, man. Con aguacatito, el aguacate le da sabor a todo, man. Sabe tremenda, man. ¿A quién más le gusta el aguacate en sus hamburguesas, en sus francés, man? Acá con madre, man. Siempre en Xbox.
Y eso, Tilín. El Tilín. Siempre en Xbox. Sí, sí, man, también está para Xbox, man. Pero la consola que tenía es el Play 2, man, desde mi infancia, man. Nunca he podido comprar la Xbox, o sea, la normal, man. Estoy recopilando si puedo ayudarte. Ándale, man. Lo cierto es que muy acogedor no parece. Si puedes ayudarnos, man, estaría de lujo, man, porque... Oh, bestia, creo que es el monstruo grande, man, ¿eh? Ah, oh, sí, es el monstruo grande. Ya se está muriendo este chavo. No puedo dejar que... Pero creo que ya voy bien, creo que ya voy bien. Ya encontré la entrada, man. ¿Va? No, creo que es muy pronto para darle el botiquín, ¿verdad? Y todo un save, man, un disco para guardar. Yo merengues. Así es, Julián. ¡Demonios! Munición para pistola, men. ¿A quién se lo doy? Ya se me están muriendo los dos, man. Maldita sea, men. Es lo que me cae gordo, men. Ahí está un disco para guardar. Vamos a guardarla de una vez, ¿no? Tengo miedo, man. Tengo miedo. Es que si me muere uno, man, ya perdí a muchos, man. Ya no puedo perder un amigo más. Sí, todavía aguanto. Debería decirle que espere en una habitación así. Va a ser una acción. Ok, sí. Listo. Por eso más que lo voy a dejar Recuerdos de prensa. De presiones. Más que ahorita lo voy a dejar por ahí escondido. O unos tamales también con salsa. Ándale, man, con guacamole, man. Dices, man. Un guacamolito, man. Sí, fíjate que sí, man. Te voy a poner a que me hagan las tortillas de harina para el muñeco. Las tortillas de harina para el muñeco, man. 10 lecciones. Ah, fíjate que aquí no hay puertas, ya es todo. Sí, man, ahorita se antojan unas tamales. Ya menos se llega esa temporada de tamales, man. Esa temporada de tamales va a estar buena, man. Mira, Julián, muchas gracias por tu like, Julián. Ah, lo hubiera dejado ahí a la morra, va. Para la escopeta de pistón. Tan pero ya sé, man. Digo que así mucho el tipo de Silent Hill está muy bueno, man. ¿De la marca de mi pueblo? No, men. A mí me gustan las recién hechas, men, ¿no? Las malas que tienen mucho conservador, men, están bien feos. No, en mi punto de vista, man, no me gustan. Así es, mira, a mí me gustan un chingo estos juegos, pero lo que no me gusta son los puzzles. Hay otro que está muy bueno, men, que se llama, no sé si lo llegaron a jugar, el de La Cosa, en español se llama, en inglés es, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero en español es La Cosa. Que los tienes que estar cuidando también igual, men, de que no se vayan a alocar, men. Tu nivel emocional lo tienes que estar cuidando, men. Ya también está bueno, no es mucho de terror, pero está buenísimo, men. Es uno de los que casi no se conocen, pero un buen juego. De Play 2. Un maro de una chimenea. Es que no veo nada, man. Oh, la bestia, man, me equivoqué. Desperdició una bala. Oh, man, aquí no hay nada. Creo que nomás es. Sí, nomás es una puerta, ¿eh? ¿Tú conoces tortillas de harina? Ah, no, ese lo leí. Busco uno que se llama. Ah, el de Fahrenheit, también lo jugué, men. No me lo terminé, pero sí lo jugué, men. De hecho, lo sacaron para el celular, men. Ya también estaba bueno, men, el de Fahrenheit. Sí lo jugué, men.
Mi bro, ¿sabes que no se puede decir? Apu, 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 apu. Varias veces y rápido, apu, 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 apu. Es un presidiario, no sabe nada de conservadores, nada. Muy buenas las que sé. No, y bueno, esas no las he visto, man. Hay unas que se llaman el avión, man. Por su rico sabor que sé. Así es, Miguel, sí lo jugué, man. Está muy bueno, man. Entonces sabes de juegos ya muy, muy buenos, man. Eso sí, la avancé demasiado, man. Le Fahrenheit, pero no me lo terminé. Creo que la llegué hasta donde ya es como que un tipo de cárcel que está recordando. Una estatuilla. Que está recordando, man. Vamos a dejar a esta morra aquí, ¿no? Aquí lo tengo que venir por ahí, ¿no? Tire todo derecho. Ay, mierda. Los de Fatal Frame también están. Bueno, yo no, eso no lo he jugado, pero he jugado nomás una partecita, man. El terror está chido, man. Munición para pistola. Ah, dije la perra. El Rule of Rose, man. Y si lo mejor es que está totalmente en castellano, man. Ah, sí, ven, sí lo he visto. Sí, sí me acuerdo. Aunque es un pedillo pasársela, ¿eh? Que no hay nada. Creo que puedo forzar esto. Esta cerradura parece frágil. Vamos a ver si lo puedo abrir. Ah, creo que por aquí tengo unos tiliches. Ahí está. Muy especial para las tortillas de harina y no me gustan que sepan a conservadores. Es que estaban a plástico, man. No hay nada más interesante. Voy que eso que me lo voy a chingar. Saben a plástico, man. Con tortillas de harina hasta con puros frijolitos, mira. Salsita roja. Me cálmate, man. A ver si quieres verte muy mamón. Con un poquito de aguacate. El Rule of Robes también está bueno, man. Ese también la casi me lo acababa, pero no lo pude terminar. Hay otro que también me quiero acabar, es el de Counting Ground, man. Counting Ground. Pero no le avancé mucho ese. Inteligente como el burro. Mi bro, para decirlo en voz baja. A ver, no, o sea, aquí tengo otra bebida. Para esta morra. Para que se la chingue. Suena muy extraño eso. El Kenny. Bueno, lo bueno que ya me recuperé, man. Ahora sí vamos a echarla a perder, man. ¿Por qué, man? No lo entendí, la verdad, como el burro, mi bro. No lo entendí, man. Esta puerta se debe cerrar por... Se debe cerrar por dentro. Pues andaba jugando Urban Chaos. Tates, man. Pero ese de qué trata, man. Ese sí no lo... No había visto ese nombre, man. Urban Chaos. O a lo mejor sí, pero no lo recuerdo, man. Ese de qué trata, es de terror igual, man. ¿Te acuerdas de los coches vimos donde salían? Ah, sí, man. Sí, sí me acuerdo, man. ¿Cómo chingado? Mi primo tenía la colección. Entonces... Bueno, una tía tenía la colección de todos esos carritos. Era cuando las cosas estaban más baratas, man. Unos chetos o tres pesitos. Me acuerdo de esa maldita época. La coquita creo que estaba en 4 pesos y 3.50, man. Imagínate. 3.50 la chica y 4 pesos la de medio, ¿no? Cálmate, man. Me compraba toda la coca que quisiera. Ya lo mataron, man. Ah, los dos, man. Es que este me salió ese por sorpresa. Lo bueno que la guardé.
No encontré las balas hace rato. Ah, mira, creo que son estos, ¿no? Creo que me falta la estatuilla. Creo que me faltó agarrar todo. Pero, ah, sí, sí me acuerdo de la... Creo que era de Molotov la canción, ¿no? Llevabas un balón por 100 pesos. Como de policías y del gobierno. Sí está bueno, men, ese juego. Vamos a poner la pistolita. Sí está bueno ese juego, men. Lo de la Play 2 tengo un juego, muchos juegos que me faltan jugar, man. Primera puerta que me abro, man. Ahí está, y creo que por aquí ya no había nada. Maro de chimenea. Tengo un encendedor, si ahorita lo prendía. Creo que ya es todo aquí, ven. Salía la de barajas de fútbol y la de lucha en los fritos. Eso no, sí, no me acuerdo, man. Ah, creo que la de lucha sí, pero las barajas no. Los yo locos. Eso me acuerdo. Creo que puedo forzar esto. Esta cerradura parece frágil. Hay nada más interesante. Vamos a darle esto a este. Oye, otro botiquín. Se me ha olvidado el botiquín. Hay clásicos que siguen usando. El chiste es que los busques. Yo vendí todo cuando me junté y la neta ando recuperando poco a poco el arsenal. Por eso tengo frescos estos títulos en mi mente. Fíjate que sí está muy difícil encontrarlos, man. Bueno, más si lo quieres para Play 2. Porque la Play 2, no te agarra todos los juegos que te descargas, man. La Play 3 sí, man. Pero la Play 2 no. Este lo estoy jugando en Play 3, man. Porque la Play 2 a veces que no los agarra, man. Lo tienes que estar busque y busque, man. Para que... Poder. Porque uno te sirve y lo vuelves a descargar de otra parte y eso sí te sirve. Pero en la Play 3 casi no falla eso, man. Cualquiera que descargues te jala. ¿Qué onda, Alejandro? ¿Cómo estás, hermano? Gracias por ese like, hermano. Bienvenido, man. Yo también. Bueno, mi arsenal aquí lo tengo, man. Sí lo tengo. Nunca lo he vendido, man. Gracias. Mira, aquí me faltaba este. Creo que los dos ya andan bien. Pero... Quédate aquí. ¿Qué onda, Julián? Muchas gracias por tu compartida, hermano. Gracias, Julián, por compartir el stream, hermano. ¿Sin mí? Es que esta morra me va a estorbar. Y luego la van a matar, man. ¿Sí fue aquí donde me mataron, no? ¡Ah! ¡Me pescó, man! Me pescó, es que este men está cabrón, no lo veo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, men? Bueno,
Vaya, estoy como nuevo. ¿Por qué me siguió esta morra, man? Me la dejo acá afuera. Muy bien, vamos. De acuerdo, no me moveré. ¿Te vas sin mí? Es que esta manera está difícil, que no lo veo. ¡Ah! Me volvió a pescar, man. Bestia, man, ya me quitó mucho, man. Estoy mucho mejor. Ahora sí ya me quedé sin nada, eh. Bueno, porque... Ah, no, no la puedo volar desde aquí. No me digas eso, perdí tal. Dos botiquines para que no haya nada aquí, eh. Una granada, man. Bueno, eso sí me puede servir. Munición para pistola. Más que es la que voy a usar, la pistola. Creo que este se puede empujar. A ver. No, creo que no. Se miraba como si se pudiese empujar esta madre. Ah, pues no hubo nada aquí, no me quitaron sangre lo loco. ¿Sabes? Hacen tanto packs, pero los descargas en disco duro. Nunca tuve un disco duro para mi PlayStation 2. Siempre dije que lo iba a conseguir, pero nunca. Y a lo mejor los descargué en la Play 3. Y como la Play 3 ya tiene memoria interna, man, está mucho mejor, ¿no? Probaba pirata y no los podía pasar porque estaban completos, man. Sí me pasaba con el Obscure 2, de hecho, man, con el 2. Me pasaba de que se trababa en una cierta parte del juego, man. Y ya de ahí ya no podías pasar, man. Con un disco pirata que tuve, man. Y pues te quedas con la... con la duda que... ¿Qué pasará, man? Con la duda, man. Hasta que ya ya aprendí a quemar discos, ¿me acuerdo? Ya lo hice yo, man. Muchas gracias, Torres, por ese like, hermano. Muchas gracias, mi Torres. Ya fabriqué mis propios discos, man. Sin pedos. Hay que encontrar un antídoto, no me siento bien. No veo nada útil. Ah, mira, parece que... Ojalá que diga botequín, porque no tengo. No se ve nada, men. De plano no se mira nada. A la vez, me equivoqué. Y no tiene configuración para subir el brillo a la luminosidad. Ahí es todo, men. De hecho, nomás es para ajustar la tele. Oh, no. No manches, güey.
Pues que no la puedo. No la puedo pasar, man. Y no tengo el disco, man. A matar a los tres esos que con los que batallé. Pero creo que no viene nada ahí más que una granada, man. Así que puede esperar ese cuarto, ¿no? Creo para escopeta de pistón. Tipo de rastro ecológico donde estás en un barco. Ah, ya sé cuál es, man, el de Cold Fear. Entras, encuentras a la gente muerta. Sí, man, sí sé cuál es, el de Cold Fear, algo así. Ahí lo tengo. Pero lo tengo en inglés, no lo pude conseguir en español. Cold, a ver, déjate lo pongo. Creo que se llama así, man, Cold Fear. Sí sé cuál es, man. Así se llama, man. Este también me lo quiero jugar, pero... Lo tengo en inglés, man, y no sé inglés. Supiera inglés, estuviera chingón. Esta cerradura parece frágil. Ah, parote. Ahorita me voy a buscar a descargarlo. Dime, está. Ese, según esto, está bueno. Man. Ese sí no ha tenido oportunidad ni de pro. Lo probé, pero no le avancé nada. Pero dicen que ese está bueno, man. Tengo eso, man, y tengo otros por ahí también. Pendientotes, man. Los de Siren también. Pero esos están muy medio cabrones, man. Eso sí, para que veas que no he tenido oportunidad de checarlo, ¿no? Me compré uno para la Play 4, man. Pero sí está muy difícil. Ya no me llamó la atención jugarlos. Pero de que sí están como que traen sonidos como que medio... medio de terror, man. O sea, traen sonidos medio tétricos, man. Cabrones son los difíciles. Ah, esta es la donde están estos güeyes. Mejor aquí no le muevo. Vamos a regresarnos. Aquí lo voy a dejar porque nomás hay una granada, man. Opción para pistola. ¿Cuál es ese? Es el de Obscure, pues, de PlayStation 2, man. Muchas gracias por estar aquí, Víctor. Bienvenido, hermano. Obscura de Play 2, man. De terror. ¿Para qué hacer la estatua esta? Examinar. Las manos a la espalda. Que encontrar un antídoto, no me siento bien. Vale, me quedo. Esta cerradura parece frágil. Ok, puedo forzar. Creo que puedo forzar esto. Vamos a forzarla, aquí voy a dejar a la morra y voy a poner el botiquín. ¿Te vas sin mí? Nada.
Manches, me matan de volada, güey. No quiero que me maten a uno, man. Es que no quiero que me lo maten, man. Y los de Doom de allá afuera son los juegos que morro me paniquea. Me paniqueaba, man. Los de Doom no ten... sí los jugué, man, pero no muy apegado, man. No me... Nunca estuve muy apegado a eso, man. Y apagar la luz y darle sin miedo el éxito. Llego tarde, man. No, Víctor, no, todavía estamos a tiempo. Una horita. Estamos en una horita, apenas. Man, este güey no lo puedo perder, man. Ya no quiero perder a más gente, man. Está muy difícil. Ay, están bien cabrones estos, güey. Están bien cabrones. Lo volví a empezar desde el principio. Que wey, ¿cómo le hago para quitarlo? Para dejar cargar. Súbele el brillo a la tele, no, tampoco estoy viendo nada, man. Es que el brillo de la tele ya está todo, man. Es el juego, man. Muchas gracias por tu like, Miguel, muchas gracias, man. Voy a dejar pendiente eso también. Dejando pendientes muchas puertas. Como quería más o menos hacer lo que tengo que agarrar. Daniel, ¿qué onda, Daniel? Muchas gracias por ese follow, hermano. Muchas gracias, mi Daniel. Mañana vamos a jugar Silent Hill Downpour. Pero no tengo, lo tengo continuado, menes. Mañana lo jugamos la segunda parte de ese, men. Bebida energetizante. Me falta una puerta nueva. Esa puerta me falta. Veo con madre que podría rayar el mapa para decir que esta puerta me falta. Ojalá y encuentre primero un disco antes de entrar a otra puerta. Hay que encontrar un antídoto, no me siento bien. Creo que puedo forzar esto. Pero nada, esa la voy a dejar pendiente. Tengo dos puertas pendientes. Si encontrar un disco por aquí, ahorita la guardo y ahorita sí, sin miedo, man. Pero el problema es de que... si pierdo ahí, tengo que volver a empezar. Todo el movimiento. No parece tan fuerte. Bestia. Creo que esta morra se va a tener que quedar aquí. Vale, me quedaré.
Está rompiendo esta puerta. ¡Oh! Mierda, man. No manches, güey. Oh, mames, güey. No lo quería perder, man. ¿Por qué, man? No, man, tengo que caminar despacio, man. Yo creo que voy a usar la morra ahí. Es algo que no puedo dejar pendientes. A lo que voy nomás. Mis balitas de escopeta. Es algo. Venga. Valecito. ¿Cómo va, Daniel? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, bro. Gracias por ese like, hermano. Ahí está. La estatuilla. ¿Quién? Ya, a las bolas estas. Hay que encontrar un antídoto, no me siento bien. Esta cerradura parece frágil. Vamos a ver si hay una forma de identificar. Pues la morra se mira más livianita, ¿no? En teoría. Y vamos a dejarle. Me quedaré. Vamos a dejar que este güey se quede aquí. Y. Vamos a ver cómo puedo identificar. Creo que ya se vio aquí, mira. Esa se cae. Hubiera chido si la vista la tuviera para enfrente, no para atrás, man. Está. ¿A dónde vas? Voy a tener que volver a traer a este man, aparte.
Uy, se me hace que sí, déjame lo traigo. Porque ahí está este man y capaz que me mata. Y este, el de atrás tiene la escopeta. Ah, mira, ya venía para acá. Ya venía para acá este vato. Ah. De acuerdo, no me moveré. Ahí está, a ver. Vale, me quedaré. Huyamos. Ahí está, lo logré. Ah, lo puedo empujar, con razón escuchaba algo. Venga, vamos. Es para allá, a ver, espera. Y otra puerta más. Otra puerta, ojalá que haya un disco aquí. Uy, sí, excelente. Vamos a guardarla. Guardado. Humero de una chimenea, es de la parte de abajo, del cuarto donde estaba la también el humero. Me faltaron nomás dos cuartos, dos habitaciones. Una con una granada y la otra no supe qué había adentro. Pues sin la tecnología del Congreso, estimados señores, tras la conferencia de Seattle. Publicaciones en particular ahora la vida eterna es posible se discutían. Una caja pesa mucho. Sí. Como suelto este paso. Ah, es más que ya sé cómo. Lo voy a dejar caer por el chimenero. El chimenea. A ver.
Que sí, man. Ah, oh, no manches. No, me no, no. Bueno que la guardé. Tengo que ir corriendo, güey. Me la mataron, güey. Más, ya me lo mataron, güey. No quiere que lo mataron. Pero es que se me atravesó. Oh, la bestia. Ah, no manches, güey. Pensé que no pasaba nada si corría rápido. ¿Cómo le hago para escapar de ahí de este cabrón? Ya sé, man, ya sé cómo hacerle. Voy a agarrar a esta morra acá afuera y ya no me salgo corriendo. Bajar aquí. Vale, me quedo. ¿Te vas sin mí? Por tu bien.
Voy a esconder en la letera, okay. Ah. Buena técnica, buena táctica, man. Pero si ya no perdí ni al amor. Pero vale, me quedaré. El peo es para pasar de aquí, man. Tener cuidado, man. No creo que no hay. Ahí está este. Vale, me quedo. Sí, man, ahora sí vamos a la chimenea. Chingados, escucha a alguien. Malditas de. ¡Mierda! ¡Eso duele, eh! ¡Chúpate esa! Vine a tiempo del trabajo, salí temprano, no te preocupes, Saúl. Muchas gracias por estar aquí, hermano. Muchas gracias, Saúl. Te sigo. Bueno, ya lo pasé. Ya lo pasé. Bienvenido, Saúl, bienvenido, hermano. Se escucha. Malditos sonidos sacan de quicio, man. ¿Dónde estaba la chimenea, man? Creo que estaba aquí en la puerta de acá enfrente. Creo que estaba aquí, man. Anthony, ¿qué onda? Anthony, muchas gracias por estar en el stream, hermano. Bienvenido, hermano. Bienvenido, Anthony. Me hice una escopeta. Munición de escopeta, sí va, de pistón. Me volvieron a dar todo el pedo. Ah, maldita sea, men, está el monstruo ahí. Fue tu madre, men. Bueno. Se me hace que te me quedas aquí, men. ¿Qué onda? Muchas gracias por tus estrellas, Saúl. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por tus estrellotas, Saúl. Ahora no apareció la notificación, ¿va? Ah, sí, está. Acá salió movido, ven. De hecho, creo que estoy movido yo también. ¿Por qué salió movido, ven? Muchas gracias por tus estrellas, ven. Muchas gracias, Saúl. Fabián, muchas gracias por ese like, hermano. Muchas gracias, Fabián. O se movió el stream, ¿o qué pedo, man? Gracias por tu live, Saúl, muchas gracias, hermano. Muchas gracias, Fabián, bienvenido, hermano.
¿Qué pedo? ¿Por qué se movió esa notificación? Bueno, esta morra lo voy a dejar aquí. Hola. Ya me acuerdo cuál es, ya me acuerdo cómo se mata este, man. Me tengo que acercar y luego alejarme. Tengo que alejar. Ah, salió. No, man, si te lo mandé, man. Te puse ahí más 52. Si no es ese. Yo, este cabrón es que no se mueve de ahí. Checado, acaba de venir. Entonces, ya sí, man, te lo mandé a la tarde, man. Creo que sí es más 52. Creo que ya. Creo que ya se murió. Esta llave debe de ser la del despacho de la biblioteca. ¿Sabe? La llave de la oficina de la biblioteca. ¿Dónde está la biblioteca, man? Yo ni me acuerdo, man. Hacen falta. Ah, man, me hacen falta. Para completar, para poder cobrar, me faltan mucho, man, todavía. A ver, no te preocupes, man. Estamos a 2 de diciembre de 1969. Me llamo Alan Garner y este es. ¡Sí, seguro! Vamos, se está poniendo bien cabrón este juego, man. 26. He contado 26 casos de desaparecidos que tienen relación con el instituto. A ver. Que la policía no haya descubierto nada. Nuestro instituto lo fundaron en 1902 Herbert y Leonard Friedman. Herbert sigue siendo nuestro director. Esto quiere decir que debe tener 100 años por lo menos. Leonard es su hermano gemelo. Encontré su partida de nacimiento. A juzgar por la fecha, tienen 138 años. 138 años, todavía sigue vivo el man. Sí, man, te da falta, no te preocupes, man. Muchas gracias por estar aquí, Saúl. Muchas gracias por tus estrellas, hermano. Según esta licencia matrimonial, la señora Wicks sí, gracias, bro. Se casaron en 1885. Muchas gracias a los que están viendo el stream, hermano. Si me pueden apoyar con una compartida o dejando su like, hermano. Estaría buenísimo, man. Accidente de avión y nunca se recuperaron ni el cuerpo, ni tampoco el aparato. En 1890 fueron a África en una expedición para buscar plantas medicinales. Permanecieron allí 6 meses y al volver trajeron con ellos muchas especies desconocidas. Entre ellas se encontraba la mortifilia, un raro espécimen en el que centraron sus investigaciones. He descubierto en su despacho fotos horribles de personas desfiguradas. Debo encontrar su laboratorio. Voy a seguir a Friedman. Ah, mira, es el que... ahí estuve ya. He podido registrar el laboratorio y según sus notas, el suero antienvejecimiento no está aún terminado. Las fotos de criaturas medio humanas muestran los distintos fracasos. Una larga exposición al sol provoca la mutación, pero Friedman parece estar más preocupado por encontrar un antídoto que por el suero mismo. Ok. Biblioteca, ok, ya vi. Es aquí, man. Salgo y me voy para enfrente y creo que ya tengo. Cancelar, ok, está bien. Tengo la insignia de moderador de estrellas compartidas, pero aún no tengo la de fan destacado. ¿Por qué será? Creo que se tarda, man. No sé qué. La verdad, no sé qué es lo que tenga que hacer para.
conseguir esa... esa insignia, man. ¿Para qué te miento, man? No sé qué se tenga que hacer, man. Ahí está. Ah, es que ya tiene lámpara, man. No sé por qué, man. Bueno, pues nos tenemos que ir de aquí, man. ¿Te vas sin mí? No, man. De hecho, no. Ya me vuelvo. Necesito conseguir un disco para poder guardar la partida, man. Vale, me quedo. No, vente conmigo. Te sigo. Así es, Saúl. No sé cómo se consigue la insignia de... No, Jordan, ¿cómo estás, hermano? Gracias por ese like, hermano. Gracias por estar aquí, man. No sé qué se tenga que hacer, man. Para conseguir esa insignia, man. ¿Cuándo está acabado? No, es de que las dé yo, man. De esas se las da automáticamente el Facebook, man. Me faltan abrir puertas, esta ya la abrí, pero me faltan abrir puertas por acá. Ya viene, ¿no, verdad? Ah, sí, me creo que aquí empezó todo, aquí fue donde raptaron a este men. Sí. Y por aquí debe estar la... la donde juega basquetbol. Señor, la jugamos GTA con el mod... con mods. Soy una farsa, man. Una farsa. Creo que no va a haber nada aquí, man. Digo, vine para ver si me encontraba algo, pero no. Antes de ir a la biblioteca. Olvida que este men corre rápido, man, es deportista. Jordan, muchas gracias por estar aquí, hermano. Salí como está, prefiero no tocar. Las duchas. No, creo que no me voy a encontrar nada por aquí. Vámonos. Vámonos. Dice, debajo de la cancha de básquetbol está el jefe final. Ah, abajo de aquí está el jefe final. Vámonos, no es spoiler porque... O si es spoiler. Creo que no, man. ¿Cómo cuánto me falta, man? ¿No sabes cuánto me falta para terminarlo? Bueno, ya vámonos a la biblioteca. Creo que no había nada por aquí. Se cansa, se cansa. Y tiene mejor gráfica. Están buenos, fíjate que me están gustando los dos. Me gustan también este. Ah, ching. ¿Y la morra? Ah, se andaba dando un rol. A ver, el mapa, la biblioteca. Está por acá.
Estaba por ahí residencial. Dice que la biblioteca tiene una puerta por acá. Library. Aquí está. ¿Cuánto me falta para terminar? Yo creo que ya estoy casi en lo último, ¿no? Sí, voy, Felipe. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, man. Tanto tiempo que no te mirábamos por aquí. Bienvenido, hermano. Ahora vamos a darle por acá, a ver si es por acá. No. Creo que es por acá. Muchas gracias por tu like, Carlos. Muchas gracias, man. Déjame que se. Es que la oscuridad esa me puede quitar sangre. A ver, vamos a ver por dónde es. Vamos a la biblioteca. Esta llave nos va a servir. Oh, no. Me sacó la chingada de ahí. Cuéntame, Carlos, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué juego es ese? No es, no, no, menos el de la descripción es. Lo tengo en la descripción, pero en mi descripción, men. No en la del juego, ¿va? Ahí puse el nombre, men. ¿De cuál juego es? Soy un mentiroso, men. ¿En cuál cuarto estará? Oh, debe ser de las puertas de acá. Entonces era por la puerta de acá abajo, men. Ahora vamos a ver. Erika, muchas gracias por ese like, hermana. Muchas gracias, bro. Sí, debe ser por allá, por aquel lado, man. Yo estoy perdido por acá. Así es, mi Carlos. ¿Cómo ves, man? Es de Play 2, man. Es un juego clásico, man. Clasicazo, man. Debe ser por aquí, man. Está. Así es. Ojalá y no. Que me aparezca un disco, man, ahorita para guardarla, porque si pierdo, imagínate todo lo que tengo que trazar de empezar. No sé cuánto te falte, pero lo único que te puedo adelantar es que cuando estés en los túneles estaría. O poquito para el final. Los túneles. No cuenta que tu notificación de like es de Castlevania, ven, sí, man. De hecho, me acabé un juego de. Bueno, no me lo acabé, la llegué con Drácula, man. Un juego de Castlevania, man. El primero que salen, a ver si me paso uno en stream de uno retro, man. A mí me gusta jugar los retro de Bueno, aquí Nintendo. estamos. Espera a que te encuentre Friedman. Pero si están cabrones. Solo faltan dos estatuillas. Tampoco tengo que conseguir las estatuillas. Le hacen pasarme lo cual, el de Castlevania. No, es que sí está difícil. Una linterna muy potente, la puede utilizarse durante un rato. Okay. Está muy difícil, vato. También me jugué el de Super Nintendo, men. Creo que es el 4, men. Igual, men. También está. El último jefe está difícil, men. Un rollo de película, archivo 24. Anfiteatro. No sé lo que abre. Que la ping. Si no sabe él, imagínate yo, men.
No hay discos, güey. El peor es que no me salgan monstruos por aquí. Tengo que ir al anfiteatro a poner esa película. Los puzzles no entendía mucho, pero el 1 y el 2. El 1 y el 2 de Ops. Pero lo pasé. Yo también me acabé el 2, man. Pero si sí estuvieron cabrón los de los puzzles. Cuando no podemos subir por allá. Okay. Allá arriba hay una estatuilla, pero pues no la puedo agarrar. Todavía por aquí. Friedman me ha usado como cobaya. Tengo que La verdad encontrar no el conocía antídoto. este juego, tiene una pinta ¿Hay muy un retro, de antídoto? muy chévere. ¿De verdad? Este es Estoy totalmente de seguro. Según Wilson, terror estaba psicológico, cargado men. de Está bueno, radiación. men. ¿Pero cómo piensas encontrar Sí ese lo disfrutas laboratorio? Un jugándolo. plano del sótano. ¿Un plano? Es... Vas a... Ay, no manches, men. Se va a transformar en algo, men. ¡Devuélveme el plano! Pensé que si me iba a... lo tenía que matar Ese ahí. cerdo me ha birlado el plano. Imposible abrirla desde este lado. ¿Por qué lo habrá dejado así? Venga, bueno, ¿y ahora qué? Esto no morir, man. Música buena. La liga que se escucha de fondo cuando comiences el juego. No me acuerdo, man. No me acuerdo del juego, man. Del inicio, man. Probablemente lo quité por el pedos de copyright, man. Creo que no. ¿A poco es de Metallica, man? No le presté atención. Al Silent, sí, man, tiene como que ese mismo ambiente. Ese mismo ambiente, man. ¿Qué onda, Ismael? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, bro. Muchas gracias por pasarte el stream, hermano. Muchas gracias, Ismael. Quiero poner esta madre, man. Es inútil. No funciona. Bueno, tengo esta llave, pero dice no sé lo que abre. Mejor hay una puerta por aquí que no ha abierto. Ah, creo que sí había una. Creo que estaba acá atrás. Sí, creo que ya sé cuál es. Tum, tum, tum. A ver, vamos a ver aquí. Que hay una parte que no. Que a lo mejor puede. Esa llave puede abrir esa puerta. Creo que no es aquí. Con que no me salga un monstruo ahorita, ven, porque puede matar.
Bueno, estas partes no son. Debe estar adelante. Creo que la vi adelante. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás, hermano? Gracias por ese like, hermano. Eso sí se pueden abrir. Estamos adelante. Se está acá. A ver, mira. Sí que hay una por acá. Sí que aquí son dos puertas. Ah, sí, mira. Ahí está. Ahí está. No me he dado cuenta, man. Hay dos. ¿Esto se podrá abrir esto? Sí, man. Tranquila, tranquila, porque no tomo adelante. Déjame le digo que se quede aquí. Vale, me quedaré. Más por acá. Todos. Ah, Reque. Hola de nuevo, ¿qué onda, man? Ya solo falta una estatuilla. Pero no la puedo guardar, vato. No puedo dejar de jugar si no la puedo guardar. Es el pedo porque ya avancé demasiado, man. Ahora sí que ya avancé mucho. Huyamos. Como para dejarla hasta aquí, se cabrón. Un tip para dormir, man. Un caguamón bien en la. Un caguamón, man. Ahí viene esta maldita. No sé qué sea, no sé qué sea. Voy a dejar a la morra acá porque no me voy a perder. De acuerdo, no me moveré. Tengo la pistola. No, no, no. Vale, me quedaré. Sí, ahí tengo la pistola. Tú quédate aquí mientras yo mato a, al ¿te vas sin mí? Monstruo que está allá. Caray, eso me interesa. Voy a dejar a la morra ahí porque no quiero que muera, man. Ay, este se puso medio tétrico, man. Medio difícil. Medio difícil, man. O sea, ya murió uno, a ver cuándo nos echamos unas frías, man. Ya hace mucho que no tomo, man. Tengo que estar haciendo así porque lo pierdo, man. Hace mucho que no tomo, man. El sábado tengo una boda, ahora sí me voy a aventar una nomás. Nora, muchas gracias por ese follow, hermano. Muchas gracias, Nora, por tu follow, hermano. Oh, la peste, me asusté. Unas cocas, ¿verdad? Unas cocas. Yo pensaba que me quedaba mod. Una coca sí, ven, si te la acepto, man. Ya me está haciendo daño, pero igual. Me arriesgo, man. Esta cerradura parece frágil. ¿Cuál es cerradura, man? Ahí está, man. Una coca de piña. Coca de piña. Una joya, man. Una ligera, excelente, excelente, pero.
Es lo que estoy ocupando ahorita, man, eso, man. No sé si... curarme. Creo que es muy pronto, ¿no? Llámate uno. Mejor. A ver, man, deja, pongo cargar mi celular, man. A ver, déjame cambiar de escena. So. Ay. Es que no sé si mato a uno y vuelve a salir el otro. Vuelve a salir de nuevo. Ahí está. Ahorita ya se me hacía que perdía. Para pistola, a cinta, digo, algo es que no ocupo ahorita. Ay, entren más para eso. Vamos a probar en la otra puerta. No sé qué carajo sonó, güey. Oh, excelente, man. ¿Quién sabe dónde? Lo agarré, pero excelente. Excelente. ¿Quién sabe dónde salió ese disco? Pero ya lo conseguí. ¿Qué onda, Cristian? ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias por ese likezote, hermano. Bienvenido, ven. Uy, no manches. Excelente. Guardado. De acuerdo, no me moveré. ¿Quedarse?
Ah, dejo ver qué hay aquí, man. No tengo balas para la escopeta. Bueno, ya hasta aquí lo voy a dejar, hermano, ya son obviamente 2 horitas. Muchas gracias a los que entraron al stream, muchas gracias por sus compartidas y sus likes, hermanos. Muchas gracias por haber estado aquí. Ahí nos vemos mañana con Silent Hill, man. Que descansen y tengan una bonita noche, man. Ahí nos vemos, bros. Hasta mañana, man. Bye.